Maceda tiró de la savia nacional para recuperar a un equipo en la UBI desde que comenzó el campeonato. D'Alessandro prolongó el bloque que le ha dado 9 puntos sobre otros tantos posibles. El gol solo podía llegar en la suma de despiste y minuto 37 de la segunda parte. Sabas aprovecha un balón muerto dentro del área con todos congelados y descerraja el partido. 1-0. Es la apertura de la cuenta goleadora de este trotamundos, justificando así su cliché de jugador a tiempo parcial para el que parece destinado. Ruano está en fuera de juego posicional que el árbitro no entiende sancionable. Con este resultado el Mérida consolida su rehabilitación y el Sporting se plantea como una quimera alcanzar no ya un triunfo sino tan siquiera el segundo punto. Solo se ha hecho lo suyo, ¿eh? Todavía está fresco. Bueno, ya, después de eso, ¿qué haría esto? Vamos. Y todavía está fresco. Para buscarlo en la frontal con la escuela, la saca Clever, la juega para Biagini que pone el turbo. Biagini, que vaya velocidad Biagini, cómo se va Biagini, sigue Biagini, entra el área Biagini, va a disparar, la mete perfecta. ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Qué carrerón de Leo Biagini! ¡Madre mía! ¡Parecía Carluis teñido de blanco! 60, 70, 80 metros de carrera para Biagini. Y luego, efecto Sabas. ¡Qué velocidad fácil para Juan Sabas! Como has dicho, unas claves. No solamente su velocidad. Mira, ¿de dónde arranca? ¿Desde dónde arranca? Pues, has dicho la clave. Cuando llega al momento de verdad, tiene una mente muy, muy fresca y la habilidad para poner en bandeja para Juan Sabas. Se adelantó el Mérida en el marcador del romano José Pouto después de ese penalti cometido por Valcarce sobre Sabas que el propio Juan Sabas transformó en el minuto 20. Goleada de la jornada del Mérida sobre un Barça B que no levanta cabeza. Cada vez más hundido en la tabla, ese es el primer gol, gol de Sabas. Minuto 7, 1-0. El gol del vaquerito Sabas. Ahí se adelanta la defensa, marca el 1-0 en la segunda parte. Y va a llegar el cuarto córner que remata Juan Sabas, minuto 51, 4-0. El Barcelona B, que solo ha ganado un partido en esta temporada, ganó en Lleida. También para los locales, vamos a ver ya la jugada del 1-0, balón que se lleva con el pecho Sabas y consigue el primero de los tres que hizo. Muy de su estilo, muy de Sabas, rápido ahí, definiendo bien el área.
Pase de Aldana. Recorte. Y gol de Sabas. A falta de 5 minutos. Conseguía el 2-0, todavía llegaría el tercero. Que saldría también. La jugada arrancaría en las botas de Aldana. Ahí va a dar la asistencia a Sabas, que arranca en posición correcta y consigue el 3-0 definitivo. Mérida 3, Mallorca B 0. El Romano José Fouto acogió el Mérida Rayo Vallecano, dos equipos con ambiciones y en racha de buen juego y mejores resultados. El Rayo, que dominaba, era incapaz de crear peligro. El Mérida, con puntas rápidos, buscaba a la contra los espacios y así llegó el 2-0 a los 20 minutos en el mano a mano de Juan Sabas con Lopetegui. Octavo gol de Sabas en esta liga. En el Romano José Fouto, el Mérida y el Hércules, victoria 3-1 del Mérida. Minuto 62, el 2-1 al revés. Disparo de Barata y es Sabas el que aprovecha el rechace.